¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludo con gusto. Estamos nuevamente en recorrido en la vía pública y esta vez llegamos hasta el municipio de San Nicolás. Es justamente la calle Rafael Valdovinos. Rafael Valdovinos y Diego Díaz de Berlanga, en donde un cerco policial ha sido establecido alrededor de esta camioneta en color blanco que se aprecia en las imágenes. Lo que se sabe es que de este sitio fue trasladado una persona con varias heridas de proyectil de arma de fuego hacia el Hospital Metropolitano. El hombre que fue trasladado hasta el momento no ha sido identificado, pero a decir de algunos testigos y policías que se encuentran en la zona, pareciera que el hombre iba, o no sabemos a ciencia cierta si esta camioneta está relacionada con esos hechos violentos. Lo que sí sabemos es que está dentro del cordón restrictivo y la persona que fue trasladada a un hospital, pues hasta estos momentos está rindiendo un breve informe. Va delicada, aún con signos vitales, fue trasladado, no sabemos hacia este momento cuál es su estado de salud. Esto ocurre a un costado de la tienda Esmar, aquí en Avenida Diego Díaz de Berlanga, señores. Hace ya algunos minutos que se da este hecho violento y que provocó una movilización intensa en la zona. Vecinos reportaron a través de redes sociales lo que estaba sucediendo. A final de cuentas quedó todo en este visible cordón restrictivo y en un acordonamiento alrededor de esta camioneta. Creemos que esta camioneta está involucrada en los hechos. No lo sabemos si la persona herida venía a bordo, iba pasando y la camioneta resulta afectada, o porque hay poca información, no se nos ha brindado información exacta sobre lo que ocurre. Así es que, pues, ante la falta de información nace la especulación. Eso es lo que se provoca cuando no hay información. Así es que, señores, pues estamos en vivo desde el municipio de San Nicolás. Es la avenida Diego Díaz de Berlanga y la calle Rafael Valdovino. Es por acá, por Soriana Sanico, Soriana Diego Díaz. Y pues aquí ustedes, los que son de San Nicolás, conocen este sector más que yo. Así es que es en este sitio. La movilización hoy es discreta y, bueno, pues restrictivo el paso, aunque peatones pueden pasar por la acera de enfrente. Señores, buenas noches. Seguimos transmitiendo en vivo todos los hechos relevantes del área metropolitana. Buenas noches. Se lo lavan bien. Muy bien, porque lo van a usar.